We show up in the party. We show up in the party. We show up in the party. Ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta, listos para disfrutar de la Eurocopa aquí en la Crossfire, listos para disfrutar de este For Real contra GTZ eSports. Partidazo, el que sí tenemos a continuación, para descubrir qué va a ser el rival de Case el viernes, el último partido del viernes, si no me equivoco, va a ser este partido. Diría que el orden de los partidos del viernes van a ser grupo en función del grupo de, grupo ¿no? D, correcto. Pues antes de nada, nosotros tenemos preparado el Golden Minute. No me el minuto de oro. No me tú que además eres muy de pizza. Sí, amigos, sí, ya lo sabéis, meteos ahora mismo en el chat. Porque cuando yo dé el visto bueno, aparecerá un contador. Durante ese minuto, nuestro moderador irá lanzando códigos por el chat de pizzas gratis de Domino's. Así que, amigos, una buena pizza para ver un For Real contra GTZ eSports. Le entra a todo el mundo. Le entra a todo el mundo. Sí. Entra a todo el mundo, vamos. Arba Supernat, estate atenta, ¿no? Sí, hay que estar ahí, hay que estar ahí al quite. Así que tenemos listo ya el contador en 5, 4, 3, 2, 1, contador, ya. Ahí está. Puesto, lo estáis viendo ahí. Aquí arriba, y durante este minuto, nuestro moderador va a ir lanzando códigos para que vayáis cogiendo las pizzas. Meteos en la página de Domino's, lógicamente, obviamente, para canjearlo. Claro, ya tener la página abierta para canjear el código rápidamente. Si no, no me seáis jaimitos. Hombre, si es algo de Domino's, no se canjea en la Apple Store, ¿no? No. Se canjea, amigos. No, pero que hay gente que a lo mejor pilla el código y dice, vale, ahora me entro en la página web. No. Tiene la página web abierta y ya. ¡Pam! Claro, no me seáis jaimitos. Hay que pecarios, ¿no? Hay que pensar, no hay que ganar, ¿no? Ese tiempo, claro, no en boxes. Claro. Así que nada, mientras tanto, repasamos el bracket en estos 25 segundos del minuto de oro de Domino's y con un Team Heretics ya clasificado. Y ahora, por conocer, ¿no?, el rival de Case eSports, ¿no?, que va a salir de este partido internacional. Ahí está. For Real contra GTZ. ¿Qué es GTZ o GTZ? Yo es que cuando hicieron un rebranding, porque era GTZ Bulls. Sí. Y yo, bueno, cuando entré en la LVP por segunda vez, bueno, antes de nada, se acaba ya el minuto de oro. Se corta, se fini. Ya ni más códigos. Si lo has pintado el árbitro. Si lo has cogido bien, si no, hoy cena. Pues te come las uñas, lo siento, es lo que hay. Lo que os iba a decir, amigos, alineaciones rápidamente por parte del equipo de For Real. Aquí las estáis viendo. También vamos a conocer las alineaciones del equipo de GTZ eSports. Sobre todo el viejo conocido de aquí, tanto Compa como RLZ. Y ¿qué te iba a decir? Ah, sí, bueno, que para mí es GTZ porque toda la vida les he llamado GTZ por GTZ Bulls. Lo que pasa es que han hecho el rebranding y el Bulls se lo han quitado y ahora son GTZ eSports. Bueno, pues ahí que quedan, ¿no? GTZ, yo les llamaré GTZ también. Sí, igual. Sí. Y luego está RLZ, ¿no? RLZ. RLZ. RLZ, que de hecho yo la primera vez que lo vi fue también en la Unity de CSGO, cuando entró el equipo de Zero Zone, cuando iban creo que 0-14. Ah, bueno. Y al final no sé si ganaron un mapa o acabaron la Season 0-18, no me acuerdo. Claro, fue esa temporada con Clash, ¿no? Que estaban los dos ahí. Sí, correcto. ¿No? El Clash, de hecho, de un equipo italiano, de Sparker, Kaiden y los otros tres, no me acuerdo. Y de los otros que estamos viendo ya esta fase de Pixie Bats, estos mapas. Fuera Fracture, Haven, Ascent, Icebox, Pearl. ¿Otro Breeze? No. Un Vine, ¿no? Reshulon. Un Vine, por favor. Bien, 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 se han portado bien. Y eso que tú odias Vine, ¿no?
Bueno, pero a ver, entre odio Vine más Breeze que Vine. Claro, sí, claro. O sea, mi orden de odio es Breeze, luego Vine, luego el resto. Tienes que hacer el TikTok ese de... ¿Has visto, no? Sí, los TikToks, it's a big space, dog shit. Tienes que hacerlo. God, no sé qué, tienes vale. que hacerlo. Yo vale, lo hice, sí, yo lo tengo hice. Que hacer. Tienes que hacerlo. Lo tengo que hacer, pero antes de nada, predicciones, porque... ¡Oh, oh! ¡Y nuevo líder, amigos! ¡Nos gusta el liderato! Yo es que llego a las competiciones nacionales y me crezco a mí las internacionales. Me da igual. Un poco como el Barça estos últimos años, ¿no? La Champions. Yo quiero la Liga. Yo soy fan de la Liga y ahí está. Pues estoy empate con todos vosotros, con el público. Qué sorpresa que ahora mismo Blaze vaya último en las predicciones de Alfa Romeo, ¿eh? Sí. Qué sorpresa. Una vez más, ¿no? Una vez más. Bueno, ¿no? Blaze. Bueno, que, ganó estáis a uno, que esto no va a acabar así ni de broma. Ganó la LDCQ Blaze y ya. No, Blaze ganó la VRL Finals. Eso. Bueno, no, fue el LCQ, porque él iba con Team Liquid a muerte. Ay, y... es verdad, fue el LCQ, sí, pensaba sí, que sí, era el VRL Finals. No, fue el LCQ, sí, sí, bueno, pero ya luego... Torneo menor. Bueno, ganó el Gamper. Bien, ganó la Supercopa, bien, ¿no? Bien, ganó el... ¿Cómo se llama? El... No, sí, el Gamper. Ganó la Intertoto. No, sí. Ganó la Danone. La Conference League. Que jugaba yo cuando era pequeño. Pues ahí estamos a ver los agentes ya de este partido, que como estamos diciendo, auténtico partidazo. Ahí está. Y aquí estamos viendo, ¿no? La selección de agentes. Morphe, wow, con Fate. Bueno. ¿Has comprobado si Felox es el que tú y yo estamos diciendo? No es. ¿Ves cómo no era? No. Qué lástima. Porque era F. Felox el mío. Era... Hombre, pero será este. No es. Porque en 2020 otro? Ya competía en Valorant con Italian Hope. Ah, vale. Así que no es. No. Está, es que hay otro jugador italiano que se llama Felox y juega al Call of Duty. Y decimos, exacto. Pues, entonces vamos y lo él. Gasté yo antes de. O sea, estaba mis primeras intervenciones en LVP con Valorant. Al unísono estaba casteando el COD. Estamos con nuestro realizador ahí a los mandos. Estaba, las operaciones, sí. ¿No? Ahí está dirigiendo el cotarro por allí. Sí. Pero bueno, aquí tenemos las alineaciones, también la selección de agentes. Y vamos a ver, ¿no? Qué equipo se lleva el partido. Yo creo que el gran favorito es GTZ Esports. Debería ser, ¿no? Debería ser GTZ con lo que han mostrado en el primer partido contra Case y también lo que hemos visto de los italianos en el partido contra Team Heretics. Debería ser una victoria para los lusos. Veremos, que además, ¿no? Está siendo la crossfit de equipos portugueses, ¿no? De los jugadores. Es portugués. Arroz top 1, ¿eh? Rebel, Seed 1. Sí. Dos equipos portugueses y a Seed 1. Vamos a ver qué hace GTZ. En UCAM hay un portugués que está esperando en ese partido contra Koi. Y Fat. Fat en UCAM. Sí. Y luego, pues bueno, también cuidado con los italianos. Porque está ahora mismo el equipo de For Real por aquí y Yutoru que está esperando contra Movistar Riders. Yutoru está en el banquillo, ¿no? Cuidado con Yutoru que nadie contábamos con ellos, pero ya se merendaron a Five Media Clan. Y vamos a ver si se puede encargar también al conjunto Movistar Riders. Lo de Five Media Clan. Tremendo. Para mí ha sido la gran decepción. Y cuidado con lo que pase con Koi. Cuidado con lo que pase con Koi, pero yo me esperaba muchísimo más de Bueno, y lo que pase con Case. Y lo que pase con Case. Claro. A ver, damos este por grupo, supuesto este que grupo está va a ganar. Muy desbalanceado. O sea, yo creo que Case va a ganar, sea que sea el rival, pero es Koi o UCAM. Sí. Uno de los dos se va a ir al foso, ¿eh? Sí, es imposible. Vamos a ver lo que sucede. La gran sorpresa de momento, yo creo que Arroz, ¿no? Sí. Arroz de momento, sí. Y la buena cara que nos ha demostrado Team Heretics, ¿no? Que ha hecho uno de los mejores partidos suyos del año, prácticamente. Bueno, yo le decía a Line, pero que estaba muy contento con el rendimiento de sus chavales en esa entrevista post partido. Vámonos ya, Uri, directamente al partido Portugal contra Italia. ¿Y a ti quién te gustaba más, Uri, en el fútbol? ¿Portugal o Italia? A ver, yo es que tengo un poco el corazón partido, Sergio. ¿Por qué? Porque... Tienes cara de ser muy de Gigi el, Buffon. El estilo italiano... El Catenaccio no me ha gustado a nunca. A mí me gusta. No me ha gustado nunca. A mí sí. Pero tampoco me ha gustado nunca el bicho. Por lo tanto, es como... Mira, yo para que lo sepas, para este FUT Champions vale más mi defensa que mi mediocampo y ataque juntos. Bueno, es que me he comprado a Dembélé y que me valía 100,000 monedas. Pero tengo a Ficayo Tomori. ¡Oh! Espinachola. Ibáñez. Y a la derecha Marquitos Llorente. Bueno, gestionando. De portero a Marc-André. El mejor portero del juego, dice. Sí, bueno, lo dice Máximo Cuevas, ¿no? Vamos a ver, un saludo a Máximo Cuevas, sí, ¿verdad? Va a llegar ya, bueno, sucesión de pajaritos. Parece esto el zoológico, madre mía. Llegaba ahora la furia del... Ay, la furia de cazador, iba a decir. Las balas de pintura, el Prowler y Frager retrocede. Y Frager con el Gambadi en la Ghost, ok. Llega la internada de los portugueses, perdón, de los italianos. Es una doble para cada equipo, aguantando Nask en Elbo. Vaya doble cabeza que acaba de sacar Nask. Le quiere comer, pero es finalmente Morphe quien acaba con él. Es un 2-2 con los dos integrantes del conjunto italiano debilitados. Rotación por el teleport. Y Felox que se ha pirado y Morphe que sigue todavía en el punto de B. Felox que está con dudas. Prepara la flash para el tipo atrás haciendo el moonwalk.
Fíjate dónde está compa. Ahora sí va a utilizar el portal Morphy. Wow. Y compa, ¿eh? Pero claro, fíjate, es que compa lo escucha todo. A ver qué, a ver si lo escucha el compa. Que está avanzando, no, no shifteando. No lo está escuchando. No está escuchando la rotación. Y van a entrar en el punto de B gratuitamente los jugadores del equipo italiano, que van a poder plantar la spike y van a tener un post plan en 2 para 2. Todos los ojos puestos en Morphy Wow por si se hace la última kill, que está con el brr. Ojo, está con el, all con eyes el on. Electrocutado. Va a llegar rápidamente ahora el spotter. Fíjate dónde está compa, que va a llegar por esa zona de juca. Felox, que prepara ya ese pajarito, no va a pillar. Vamos a ver si Felox decide dar toda la vuelta o si decide aguantar en la zona de larga. Morphy Wow está a 18 puntitos de vida, tratando de baitear. Silent, que lo ha debido de escuchar, esperando compa, que de momento va a saltar. Ahora sí que lo hace. Kill de Silent para acabar con la vida de Morphy Wow contra el mundo. Felox ha dado toda la vuelta. Han tocado la spike ya en primera instancia. Es un fake. Vamos a ver. Felox quiere sacar la primera. La saca el italiano. Fake ahora del portugués. Silent en apertura. Increíble. Felox. Triple para Felox. Y primera ronda para Forreal. Pues primera ronda del partido para los italianos. Que, bueno, ha sido un ataque trabajado, ¿no? Más bien, más que catenacho, era guardiolismo, ¿no? Tenemos la posesión, aguantamos y aguantamos hasta el final, ¿no? El cinquismo también. Al final, para ganar ese 2 para 2, dando la vuelta, jugando con las mentes de los jugadores de GTZ y anotando la ronda de pistolas desde el ataque. 1-0 con ese clutch de Omen del bueno de Felox, que ahora les permite tener esa anti-eco con una Phantom en manos de cero. No, cuádruple Stinger, ¿eh? ¡Ojo! Para el equipo de GTZ, qué buena. La primera de Frager. Doble para cero. Doble para cero, que sigue buceando a 16 de vida. Cae a manos de Nask. Finalmente llega Paika para acabar con la vía de Nask. Doble fardo. El pajarito no lo van a activar finalmente. Sigue avanzando Paika. Kill ahora para el italiano, que acabó con RLZ. Triple ahora para el italiano. Segunda ronda para Forreal. ¿Y era una forzada de GTZ? ¿Estaban jugando con Stingers? No, era un equilibrio 2K con Stingers. Vale. Porque no les importa jugar con escudo ligero ahora. Vale. Ok. Bueno, pues que RLZ no tiene para bandol y escudo ligero. Y para pipas. Bueno, pues nada. 2-0. Ronda que se le ha complicado en algún momento a Forreal, pero finalmente con estas acciones, esta acción de Pyke agresiva, que se acaba la triple al final, conseguían anotar el 2-0. Es una full buy contra la bonus, pero una full buy con doble bulldog en el lado de GTZ. Veremos si son capaces de anotarla. Llega la entrada ahora por parte de Paika. Ay, están dormidos. Están dormidos ahora los de GTZ. Apertura de Paika. Tiene que aguantar. Recarga. Llegan los apoyos. Ahora cero. Lo falla todo. Balas de pintura muy mermados. Tanto Paika como cero. Esto es un 4 para 3. 4 para 3. El Prowler que se activa con Paika, que se abre. Cero que le va a vender por completo. Sigue aguantando el ruso. Segundo Prowler. Frager que limpia. 3 para 3. Igualdad numérica. La spike plantada al retake, obviamente, que está jugando aquí el conjunto portugués. Cuando Morphy Wow acaba con la vía de Nask. 3 para 2. De nuevo ventaja para el atacante, que quiere anotar esta ronda bonus. Cero aguantando. Toca la spike. Copa se abre. Cero saca la kill sobre Frager y también sobre Copa. Bonus se den en el chat. Forreal, que anota la tercera. Sí, tercera ronda para el equipo de Forreal. Mete la ronda tremenda. La ronda ahora por parte de Paika, que se ha colado. Fíjate qué doble satchel. La Ferraz, ¿eh? Tremendo. Encima la micro, luego con el zorro. Estaban estuneados. Llegaba también el apresar. Es que lo ha hecho todo el bueno de Paika. Y aquí tenían que aguantar. Y cero que tenía que poner este golpe de gracia con esta doble. Muy bien ahora los italianos. Y el cabalino rampante. Don Uriol. A ser Forreal. Ay. Bueno, es que de momento GTZ. GTZ mal. GTZ mal. Está jugando. No sé. Ojo, y sigue Paika, ¿eh? Sigue Paika puseando. Quiere hacer la misma. Pero finalmente RLZ dice que hasta aquí hemos llegado. Felox dominando ya la zona de duchas. Cuidado con cero. Se abre ahora su Monalfa. Consigue sacarla aquí. Otra vez para cero. 4 para 3. Se tiene que abrir ahora el conjunto de GTZ. Vaya hostia, de cero sobre Copa. Otra para Morphy Wow. Limpia finalmente Felox. Ronda sencillísima para Forreal. 4-0 en el marcador. Y
De momento va en territorio Italia, ¿no? Sí, nosotros que pensábamos que iba a ser no un paseo triunfal, ¿no? Para GTZ, pero sí que iban a ser a priori los claros favoritos. De momento se están topando con un Forreal que está jugando muy bien desde el ataque, que tiene ya 4 definitivas y que si gana esta ronda manda a GTZ una eco y posible 6-0, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. No, y lo digo, el territorio Italia, porque Yutoru le pegó tremenda sobada aquí a Five Media Clan. Una paliza bastante importante. Mira, Paika, mira, Paika, este tío va como un animal. Lleva 3 rondas así con los dobles satchels instantáneos. Del Piero. ¡Ay, va Dios! Bueno. Un bazo de Paika, retrocede. Del Piero también fallaba, ¿no? A veces. Sí. Bueno, Samuel Elogo, bueno, que estuvo Paika, en Paika es ruso. Es Arsabin. Denis Shirishev, ¿no? Y ahora ya rápidamente esos buscadores. Y os recordamos que tenemos un reto tremendo. Si un jugador consigue 15 bajas, 15, damos premios. Premios tremendos. Valorant Points, pizza gratis y una camiseta Dominos por LVP. Buah. Premiazos, amigos. Me la quitan de las manos. Todos atentos a Paika, ¿no? Porque es el que está más cerca. Con un diseño. La camiseta del VP por Dominos que posiblemente esté en la pasarela de Milán el año que viene. Aquí hablando de todo italianos. Así que, amigos. La Fashion Week. Tiene que llegar a 15 kills. Un jugador en este partido. Y Paika tiene muchas papeletas para hacerlo. Llega el ocaso, el perrito, buscadores, Prowler. Le tira toda Copa. Sigue aguantando. También el Modi. Aguantando Felix. Quiere sacar la primera. Bueno. Copa saca una triple. Triple de Copa. No puede con el 4K. Contra el mundo Paika ahora. A ver qué hace el ruso. Lo tiene muy difícil. Quiere la doble. La consigue. No puede con el tercero. Cierra Silent. Primera ronda para GTZ Esports. Patrocinada por Copa, ¿Cómo ha aguantado carros y carretas? Ahí el bono de Compad en el backside. Le lanzaban absolutamente todo. Resistía y se abría para sacar finalmente esa triple cabeza que dejaba la ronda prácticamente servida para que el conjunto portugués de GTZ consiguiera inaugurar su marcador en este mapa de Vine. Y además, invirtiendo 3 de las 4 definitivas que tenía el equipo de Forreal, así que muy buena la ronda que acaba de hacer el equipo de GTZ, que nos permite obtener un poco más de oxígeno, ¿no? Este mapa de Vine. Flash intentaba dominar la zona de Long y de hecho lo hace el conjunto portugués con ese pozo de la víbora de Silent. No han visto a Silent, cuidado porque quieren seguir avanzando. Ven a 2 jugadores ahora. Wow. Juca, la micro. Chao. La micro es tremenda del equipo italiano. Paika acaba con Frager y esto es un 5 para 4. Como a Paika, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé. Ferraz de modo on. Modo buena, ¿no? Sí. Modo buena. Modo crack. Está la Ferraz y la Ferriza, ¿no? No, está la Ferraz y la raza de Dani Kongi, ¿no? Llega ahora, tiene que retroceder Morfiguao a 13 de vida. Le va a curar rápidamente Felox. Y seguimos en el 5 para 4. Sí, y está aguantando 0 en el lado opuesto en y corta. Y tour del Coliseo para 0. Exacto. Veremos de lo que es capaz, ¿no? 0 con esta… Tour de Julio César. Separación cósmica de Compa. La van a tener que atravesar. Calienta el satchel. Flash saltaba Paika, cegado. También lo está RLZ, que aguanta desde la zona de Lock. Se ha venido abajo el ataque del equipo de Forreal, perdón, que va a efectuar el plante al retake cuando GTZ. Compa consigue acabar con la vía de Morfiguao. 4 para 4. Compa se revuelve ahora en la zona de Elbow. Quiere sacar la doble. Esperando ahora Summon Alpha. RLZ consigue acabar con la vía de 0. Trabas para Compa, que acaba con la vía de Summon Alpha. Bueno, limpieza total, ¿eh? Limpia todo el equipo de GTZ al side. Segunda ronda para el equipo portugués. Oh, poco a poco, ¿no? Dejen trabajar. Ha entrado Cristiano Ronaldo desde el banquillo y poco a poco, ¿no? Están metiéndose en el partido los jugadores portugueses. Esta kill que era importantísima y finalmente era Compa quien se llevaba ese mano a mano para dejar el 4 para 4 y luego con el apoyo desde Long está muy complicado el postplan por parte de Forreal. 4-2, sigue teniendo compra, pero poco a poco ese banco económico se está ya viniendo abajo por parte de los italianos. Necesitan esta ronda ya. Me gusta Nask porque sabes que Nask fue una pieza importantísima en el Call of Duty, ¿no? Sí. Fue el primer mapa de zombies. Nask der un Totten. Nask der un Totten. Ahí está. Aquí estamos viendo a RLZ que tiene el bombazo, ¿eh? Tiene el bombazo el portugués. ¡Toma! Pero saca la kill, ahora se activa el bombazo. ¡Doble! ¡Doble para RLZ!
dentro del chumpo. Kill finalmente de Summon Alpha. Preparando el Orbital ahora. Nasuke retrocede, cae el Orbital. Llega también ese doble Prowler. Lo volatiliza Nasuke, quiere llegar el plante. Y al Rite que va a jugar el conjunto Tuga en un 4-2. Porque Nasuke acaba con Felox. Tiene que jugar agresivo ahora Summon Alpha. Acaba con la vía de Silent. Quiere una más, pero es Nasuke quien acaba con él. Morfibo se queda solo ante el peligro. Le come la espalda, compa. Cierra finalmente el conjunto portugués. Es la tercera ronda para GTZ. Pues vamos a ver si lo de Forreal ha sido un oasis en el desierto o si el oasis es esta pequeña remontada de GTZ. De momento, muy bien ahora. El equipo portugués consigue sacar esta tercera ronda de manera consecutiva y, bueno, se vuelven a recomponer en el marcador, ¿no, Uri? Sí, poco a poco, ¿no? Se están metiendo en el partido los jugadores del equipo portugués. Y, obviamente, ¿no? Cuando tienes un 4-0 y empiezan a anotarte rondas, pues tienes que parar el partido. Y es lo que hace ahora Pipo Inzaghi para dar indicaciones a sus jugadores para jugar lo que intuyo que será una semicompra ahora para ellos, ¿no? Debería ser. Bueno, vamos a ver, porque había un jugador con 3.000 créditos. No sé si tenían dinero suficiente para comprar o no, porque no me he llegado a fijar. Pero, bueno, timeout por parte del equipo de Forreal, el entrenador del conjunto italiano que quiere hablar con los suyos. El entrenador de Forreal de nombre Instinto. Instinto es el entrenador del equipo básico. Italiano. Instinto básico. Instinto básico, sí, señor. Que bueno, es el que estará dando ahora las instrucciones a sus chavales. Y van a tener compra los italianos. Eso sí, si pierden esta ronda, la próxima eco, seguramente. No, sí. No, si ahora pierden, la siguiente se viene una eco como la copa de un pino. La compra que tendrá muy mermada Forreal. Así que esta ronda es importantísima para ellos. Veremos cómo la juegan. De momento parecen todo el equipo orientado hacia esa zona de Long DB. Choque de trenes. Sí. Choque de trenes, la que pueda ver ahora en este punto de B. Don Uri, aquí estamos mirando a Felox, mirando a los silos, por si había los tejados. Por si había ese hipotético spotter que no va a llegar. Eso de perro. El perro ha mordido al perro, sí, efectivamente. Le ha pegado la metón, Ray, ahí. ¡Con Frager! Saca la primera, fragueando Frager. Se quiere abrir Silent ahora, de momento sí aguantando en su pompa venenosa. Le ha rebotado el molín en el pecho, pero ¿esto qué es? Frager que la ha controlado con el pecho. Otra más de Frager. 5-2. Me ha gustado esta interacción. Triple ya para Frager contra el mundo Morphy. Wow, 4K de Frager. Tremendo para el portugués. 4-4. Ahí está. 4-4. Tablas en el marcador. Se viene una semi-bye por parte de Forreal, que ahora no va a tener economía. Y bueno, Paika ha empezado como un trailer, pero ¿sabes? Ha pinchado las cuatro ruedas aquí Paika y ya no. Mira la interacción con el Molly de Brimstone. Toma, rebote. Le ha pegado Ha hecho un pase, ¿no? Sí, le ha pegado un poco o pase de pecho o pase de el punto de cinturita, ¿no? Por parte de Frager, tremendo. Ahí tirando el autopase para luego hacer este 4K. El portugués, 4-4. Fuerza la banda al cero. Banda al giro. Anda el Zero. De cero a héroe, ¿no? De cero a héroe. De Zero a Hero. Va a llegar rápidamente la flash. Balas de pintura. Orbe gratuito para Felox. Sí, porque Paika ya tiene esa cierra telones. Morphy Wow al ocaso. No serán tan usados de entrar con esas definitivas, ¿no? Lo podían hacer, ¿eh? Lo podían hacer. No, el equipo italiano siempre con mucho coraje, ¿no? Vamos a ver si deciden utilizar estas definitivas a pesar de estar en la ronda eco. Llega el perro, lo limpia todo. Quería morder el perro. Llega el apresar, no detecta a nadie. Llega también el boombot ahora de RLZ. Va a spotear a Paika y RLZ, que se pone en la esquina. Otra esquina. Estándar, de momento la que estaba planteando Forreal, que sigue aguantando. 45 segundos restantes, sí. La defensa que sigue estática. La flash, posición antiflash para Comba para esquivarla. Se abre RLZ. Iñas que firma la primera. Acá con Paika. Ventaja numérica para los portugueses. 5-4. Y la cometida que va a terminar. RLZ que tiene kills. Primera para RLZ. Se abre Comba. Lo falla todo. Activa también ese pozo gravitatorio. Le queda todavía un anillo. Se abre RLZ. Kill de Morphy Wow también. Nuevamente las balas de pintura. Nasuke aguantando. Tiene que recargar ahora esta banda del bueno de Nasuke. Le tiran otro Prowler. Quiere sacar la kill. Morphy Wow le dice que hasta aquí hemos llegado. Triple para RLZ. Cierra Silent. Quinta ronda consecutiva para GTZ Esports. Sencillo, ¿eh? De momento GTZ
lo mismo que ha pasado en el partido de anterior, ¿no? Un equipo que empieza dormido pero va despertando poco a poco. En esta ocasión sí que parece que los portugueses han metido la séptima y ahora ya por Real pocas opciones tiene, ¿no? Al menos eso es lo que parece a esta hora en este momento de la partida. 5-4, una nueva full by con cero, que obviamente la ronda anterior había forzado la banda y no servía para nada. Ahora va a tener que jugar con esta Guardian. Veremos si consigue hacer algo. Y lo que plantea la gente es agresiva en corta. Corre RLZ. ¡Sí, kill de Frager y otra de RLZ. ¡Sí, llega el Satchel! Apertura relámpago. Kill finalmente para cero. Ha llegado ahora el bombazo. Espoteado Paika. Se abre Frager. Elimina cero. Triple para Frager. Otra más para Summon Alpha. Venga. Cae a manos de Compa. Sexta ronda consecutiva para GTZ Esports. Rompiendo los tempos de la partida, ¿eh? Sí, GTZ, sí. Tras varias rondas en defensa, jugando atrás, ahora rompiendo esquemas. Ahora jugando con esa agresiva en corta. Y aquí, bueno, aquí RLZ le pega la bala a cero. Yo ya me voy de aquí, a uno de vida, casi le pega la bala a cero. Finalmente ha sido Frager quien ha conseguido cerrar con una triple esta ronda en el marcador de GTZ. Frager, que debe estar cerquita, ¿no? De las... Sí, Top Frager, ahí está. 11 kills, ¿eh? Es el que está más cerca. Es el que está más cerca de las del 15, reto. ¿No? Ahí está. De las 15 para daros a todos vosotros, gente del chat. Premios. Llega rápidamente Perrito, Gumbot, Prowler. Bueno, compa, y el primero en caer ha sido Compa. Kill de Paika, balas de pintura, retrocede ahora Paika, va a llegar el Satchel, casi le pillan en el aire, se ha aguantado RLZ, la primera para Frager, va a caer el orbital, doble para Frager que está en todos los lados, RLZ que saca la kill, va a llegar ese Prowler, de momento lo esquiva Frager, se lo come finalmente, kill de Morphy, wow, qué roto está el Prowler. Sí. Qué locura, qué lo roto que está. Se debería venir, ¿no? El nerf a Fate. Prowler ahora por parte de la defensa, que va a jugar al retake en este 2-2, llegando ya este CT, tomando ya... ¿Acaso? Posesión del site, el ocaso disponible por parte... No tiene disponible Nash, sí que lo tiene Morphy. Wow, lo tiene ahora para lanzarlo. Finalmente C en el intento, su mano a mano ante Fates. Toca la Spike Nash, le ve el cañón del arma. Sigue abriéndose Morphy. Wow, cierra finalmente el italiano. Triple para Francesco Totti, quinta ronda para ForReal. Quinta ronda para el equipo de ForReal. Quinta ronda para el conjunto, para la escuadra italiana. Cortan el parcial de 6 rondas consecutivas que había anotado el equipo de GTZ Esports. Y ahora vamos a ver si pueden poner el empate a 6 o si por el contrario GTZ sigue con esta ligera ventaja al cambio de bando. Triple definitiva para GTZ, tan solo el ocaso en Morphy. Wow. Ocaso que puede ser fundamental, ¿no? Para propiciar esa entrada. Aunque cuidado porque me vuelo yo una agresiva por B de... del equipo defensor. Flash, ocaso, precursor, rumbita, buscadoras, pozo gravitatorio, balas de pintura. Cierra telones que no va a impactar. Se mantiene el 5-5. La micro de todas maneras ha dejado muy tocado a cero. También a Morphy. Wow, ha dejado algo debilitado a Samon Alpha. Kill de RLZ, saca la primera, responde Samon Alpha. Que se hace grande ahora. 4-4, esperando Frager, se ha metido en el apresar sin querer. Cae finalmente a manos de Paika, otra más de Morphy. Wow. ¿Y es 4-2? O 4-1, porque Paika acaba con Silent, se queda solo Nask. 1-4, tiene el ocaso disponible, le lanzan el Smoke, el Molly y el Satchel. Vas de pintura también disponibles para el ruso. Para Paika, aguantando una posición más avanzada, dispara a través Nask, que tiene absolutamente todo disponible, pero aún así parece complicado que pueda sacarlo al frente. Ocaso lanzado Prowler, pero se abre Paika, triple para él y sexta ronda para ForReal. Los ojos 6-6 al cambio de bando, no está para nada mal. Este primer bando para ForReal, ¿eh? No. Un 6-6 al cambio de bando es un marcador muy bueno. También te digo, teniendo en cuenta que había empezado ForReal 4-0, tampoco estaba en el bando para GTZ, la verdad. Ha maquillado, ¿no? Ha levantado los ánimos. No sé, parcial de 6 rondas, ¿eh? Menos mal que ha metido las dos últimas el equipo de ForReal, porque si no hubiese podido ser catastrófico, ¿eh? Ese parcial de 8 rondas en caso de haber sucedido por parte de GTZ en el primer bando. Se intercambian los lados, toca defender ahora para el equipo italiano desde el ataque, que lo van a hacer los portugueses. Veremos quién se acaba imponiendo en este partido, y recordemos que es a vida o muerte. El que pierda queda eliminado, el que gane se va a medir el viernes a casa. Avanzado ya el equipo de GTZ Esports en esta ronda de pistolas. Llega ya ese Prowler preparando el bumbo, también ahora RLZ. Llega el spotter, balas de pintura, avanzando RLZ. No ve a nadie, come hasta elbow y se tapa el retake para ForReal. Y 4 jugadores que van a intentar el retake de Juca, ¿eh?
Cuatro jugadores para hacer el retake desde hook. A ver cómo lo hacen. El precursor que va a intentar morder a alguien. Están dos jugadores en elbow. Se va abriendo haciendo el jiggle pick. El bueno de cero, pero acaba cayendo finalmente a manos de RLZ. La primera para el equipo portugués. Sigue aguantando Paika y lanzan el chupo. Paika que le vuela la cabeza a Frager. Es un 4 para 4. Siguen intentando dominar desde hook a los jugadores italianos. A ver si pueden ganar esta ronda. No van a activar de momento el pájaro. Kill de Morphy. Wow. Nasuke tiene que aparecer la quinta del tirón. Nasuke consigue sacar la kill otra más para Silent, que se revuelve, pero finalmente cierra. Samon Alpha. Retake de For Real. Séptima ronda para los italianos. Que se ponen por delante, ¿eh? Esto, sí. Este partido va de parciales, Sergio. Y ahora en defensa, el Catenaccio. Catenaccio, ahí está. Defensa de 5, plantamos el autobús. Sí. Toma, qué galo, de Paika, ¿eh? Y le están ya lanzando el chupo, ¿eh? Y encima luego Paika desactivaba las Paika. Para ganar la ronda. 7-6 al cambio. Ahí al cambio, 7-6. Uri, después de esta ronda de Forrías. Una kill más de Paika y tenemos las 15 bajas. O 2 de Morphy Wow, o 2 de Frager. O 3 de RLZ. O 3 de RLZ. O 10 de Felox. Ay. Bueno, no fuerza, ¿eh? No fuerza. RLZ con una semicompra, con una Stinger, doble Sheriff. A priori debería ser la octava para For Real, de nuevo. Podría ser un nuevo parcial de 8. Podría ser, ¿no? Vamos a ver. Cuidado, con Nas, que está con las tingas. Va de pintura. El Prowler va a responder con las suyas propias. Paika se va a abrir. Saca la primera. La primera para Paika. Necesitamos una más. Una más para el reto. Una vamos, más Paika. Para Paika. Let's go, Paika. Una más y hay premio. Ah, que ya las tenemos. Ahí bueno, ya tenemos. Vale. Gol de Paika. Ya tenemos premio, amigos. Tenemos premio y sorteo para todos vosotros gracias a Paika. Paika. Cuidado, se va a hacer una triple Paika. Verás. Mira, en 10 segundos. Mira, mira. Ahora, apresar Spotter y se hace una triple. Mira, la primera de Morphy. ¡Wow! ¡Doble! ¡No! Oh. Paika con la kill, otra más de Morphy. ¡Wow! ¡Triple! La triple era para Morphy. Wow. ¡Wow! ¡Tremendo Morphy! ¡Wow! 8-6. Y ahora, amigos, todos a escribir el hashtag. ¿Qué hashtag? Lo vamos a ver ahora, que vamos a tener el Kairon. Ahí está. Ahí está. Hashtag. Ah, no. Este es en las 15 bajas, que ya están acertadas. Hashtag Dominos Week. Y ya automáticamente estaréis participando en un sorteo tremendo de Valorant Doble. Points, pizzas y una camiseta Toflama para que salgas de fiesta. Bien esta, de Jaco. Y esta ronda ha sido doble, porque 16 de Morphy Wow y 16 de Paika. Pues doble premio. Doble, no, 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 no. Pero hashtag Dominos Week, amigos. El moderador se pondrá en contacto. Se veis ganando vosotros por susurro de Twitch. Tres marcados. Bueno, si el responsable por susurro de Twitch no es nuestro moderador, igual es que os están tirando fichas. Pero podría no ser. Podría ser. ¿Cuántas parejas habrán surgido por susurros de Twitch? El otro día en mi canal de Twitch hicimos ya que hay 4 parejas en nuestro canal de Twitch. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, es el Tinder. No serás tú, Cupido. Carlos Overa, sí, Carlos Overa. No serás Cupido. No, Carlos Overa me gusta más. Tiene más dinero en el banco, Carlos Overa. ¡Ojo con cero! Que ha sacado 0 kills en esta ronda. Porque Nasuke acabó con su vida y es un 5 para 4. Ronda importante para GTZ. Sí, ronda capital, fullback contra bonus. Cuidado con Samonal. Va aguantando en in-between. Saca la primera, quiere la segunda. Se come la flash, se abre poco a poco corriendo. Que poco a poco está ahora haciendo el Ferrari Pig. Acaba con la vida de RLZ, pero Silent acaba con la vida del Smoker del equipo italiano. 3 para 2. Ventaja numérica para GTZ. Triple para Silent. Morphy, wow. 1 para 3. Wow. 4K de Silent. Cierra el equipo portugués, que anota la fullback. ¡Qué locura de 4K de Silent, eh! ¡Qué locura ahora el 4K del portugués! 7-8 de momento. Victoria para el equipo portugués, que no cede ante la bonus de Surreal. De Forreal. Se ponen a una ronda del cuadro italiano. Y en esta va a poder hacer fullback la escuadra italiana. Pues fullback contra fullback. Operator lo dejaron para cero. Osado, atrevido. Cero, Cero de escudo. Exacto. Bueno, cero antes ha forzado una Vandal. Ahora se saca un Operator. Bueno, dejen trabajar. Dejen ¿no? trabajar, dejen jugar. Mira cero, mira cero. Sí, no, si está arriba del coche. Que se va a sacar un triple. Que se va a sacar una triple. La caja llega al Prowler, detectan a Paika, le muerden también. Ahí está. Cero. Ahí está.
Acaba con RLZ en coberturas. La micro se hace al revés. Paika aguanta. Una de Paika. Quiere otra más. Tira el Sánchez y aguanta. Doble de Paika. La triple no le llega. Porque Silent elimina a Paika. Pero el italo-ruso lo hizo muy bien. Sí, sí. Bueno, él muy bien y muy mal del equipo portugués. Quiero decir, le han fallado tres cargadores a Paika en esa posición. Cuatro para dos. Paika Melo. Copa. Que llega accediendo desde Baños. La Spike la tiene en sus manos Silent. En el pozo de la llora, pero amigo, uno para cuatro, muy complicado, ¿eh? Muy complicado para Silent. Se abre Morphy, wow. Toma, cae finalmente a manos de Silent, que saca la primera. 66 puntos de vida. Winnable todavía tiene que lidiar con ese Operator de cero que le está anclando el tiro. Activa la pompa venenosa. Va a pushearla Silent jugando agresivo ahora este uno para tres. Aguantando Silent ahora, ahora quiere avanzar. Sabe que tiene que sacar esta baja. Retrocediendo ahora cero, le está comiendo Felox. Kill para Felox, que cierra 9-7. Y no hay economía. Bueno, vamos a ver si hay economía o no en el equipo portugués. Hay tres que pueden comprar, dos que no. No, no. Equilibrio, ahí, equilibrio, ahí, equilibrio ahí para el equipo portugués. ¿Cómo oh, se me va? Mira Paika. Ve aquí, o sea. Un Paika. Mr. Paika. No, es una semi, pero pozo de la víbora, ¿eh? Winnable. Che, cuidado. Yocaso. Yocaso. Cuidado, ¿eh? Ganable. También hay el bombazo para Paika y el ocaso para Morphy. Wow. Bueno, no, quiero, no creo que usen ahora las definitivas. Igual para asegurar la ronda, cuidado, ¿eh? Si te garantiza una ronda, está cuidado mal, porque la podían gastar los chicos de Forreal, ¿eh? Esta ronda es importante que no la pierdan los chicos del cuadro italiano. Sí, sí. Bueno, la verdad es que no afecta a cero. Que tiene anclado el tiro en long, precursor para obtener información de Felox. Lo va a destruir finalmente Frager. La Spike orientada en el site de A, donde ya está ubicado ese corredor de Viper. Para poder hacer esa internada y tratar de dominar Lams. Donde está Paika, que cierra telón en mano. Cuidado ahora el Prowler. Paika quiere aguantar. Balas de pintura, le comen, le comen, le comen. No, pues no le comieron. Le dejaron con vida y Paika la aprovecha. Otra más para Morphy, wow. Llega el Satchel, Paika sigue aguantando a 33 de vida, 64 que está Frager. A ver si puede sacar alguna baja Felox desde la parte superior en los apoyos. Kill para el Z, otra más para Felox, 4 para 2, tiene Discipline. Y kill de Frager, otra más de Samon Alpha. Y es 1 para 3. 1 para 3 de RLZ, complicado, ¿eh? Con esta skin nueva de la Sheriff, en violeta me parece horrible. Sí, es la peor. Segundos. En negra y rojo, good. Pero… Y la default a mí me gusta. Sí, pero en morado es terrible. Yo creo que es la peor de todas también. Bueno, pues cierra finalmente Samon Alpha. Décima para Forreal, dobles dígitos para los italianos. Que podrían mandar a los portugueses al carré. Ronda de partido esta, te diría, Uri. Te diría que esta ronda es prácticamente de partido, porque si la pierde GTZ, no hay dinero. No hay dinero. Podría ser un 11-7 con vistas a un 12-7. Sí. Cuidado, ¿eh? Sorprendente este marcador, ¿eh? Sí, sí, nosotros sí, nos esperamos una victoria de GTZ. Sí, sí. Pero no, Forreal… Realmente está jugando muy bien. Está siendo Real. Bueno, pues veremos, ¿no? Qué plantean el ataque GTZ. O sea, si no usa ahora el ocaso y el pozo de la víbora, yo desisto ya. O sea, yo ya… voy a intentar no entender nunca más la mente de un jugador. Cuidado con cero. Blast item. Ocaso. Está tuneado. Llega el encuentro. Se ha comido el ocaso. El pobre cero. Le han tirado el molly. Buscadores por buscadores. Y tiro porque me toca. El molly también. Se activa la trampa. Compa. Compa en la apertura. Relámpago. Saca la primera 5 para 4. Cero reflejos de caracol, ¿eh? Fuera muy difícil ahí, ¿eh? ¿Cómo se ha abierto, compa, eh? Con Ferrari. Muchas ganas. Ferrari ahí. El exterior de Cuaresma, ¿no? Sí, sí, sí. Os sigo la pista. 5 para 4. Ventaja para los portugueses, que van a rotar hacia el side de A. La bomba desde de las alturas, Paika. Le vuela la cabeza a Nas, que es un 4 para 4. Tiene cierratelones, lo activa. ¡Hasta luego, compa! ¡Hasta luego, compa! Ventaja para Forreal, es un 4 para 3. Madre mía, Paika, qué nivel está jugando, ¿eh? Tira el Satchel, el doble para Frager, que se quiere hacer fuerte. Otra más de Paika, que quiere el 4K. ¡4! Bueno, denle leis. 4K de Paika. Llegaban las balas de pintura, llegado el pozo. A ver cómo lo juega Siren. Es un 1 para 2 ahora. Puntos, De momento aguantando 16 puntos fuera del pozo. Si se mete en este gap, lo… El pozo se va. El pozo se baja, ¿eh? El pozo se va a bajar ahora, lo va a aprovechar el equipo de Forreal. Paika que se mete, quiere el ace. ¡Paika! ¡Ace de Paika! ¡Jugón!
Ace del italo ruso, ace de Paika, un décima para Forrial. Y esto ha sido la sentencia prácticamente al encuentro. Jugó Paika, ace, le van a dejar también el defuse de la Spike. Y en esta ronda ha tirado el cierre a telones y ya vuelve a tener cargado la mitad. Bueno, increíble lo de Paika. Paika supremacy. Sí, 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 sí. En caso de que gane el partido MVP. Forrial, MVP indiscutible. Aquí el coleguita Paika. Partidazo el que está marcando. A si no puede tener una spikeación más, porque está siendo terrible lo que está jugando este jugador. El ace de MediaMark e Intel, ahí está. Lo vemos repetido. No, es muy bonito. Es muy bonito el ace de… A nuestro realizador le ha gustado mucho. Ahí está. Nos lo estaba diciendo ahora por aquí por línea. Grande. Y además es un jugador, es un realizador muy disfrutón. Sí. Sí, sí. Además es main race, ¿no? Le gusta mucho Paika. Os lo había dicho antes, ojito con Paika, que seguramente iba a hacer un buen partido. Espero que esté en realización con libreta y boli. Siempre, siempre apuntando, está, siempre está. Los pro tips de Paika. Está pillando la micro. Está pillando la micro de Paika. 24 kills para Paika, ¿eh? Jugón. Sí, duraste sí, un poquito sí. más y hay doble premio, ¿no? Si llega a 30. Que espabile Dominos, que paguen, ¿no? Timeout de GTZ. ¿La forzarán? No, no. Equilibrio, tal vez, ¿verdad? Sí, ¿no? Luego tienes que meter 5, ¿eh? Una semi-buy con un cierre telones de RLZ, agresivo, tal, un poco, bueno, podría ser, ¿no? A ver, el tiempo muerto que va a llegar a su fin, ahí está. La ronda que, sí, sí, van a forzada. Forzar, ¿eh? Van a forzar, ¿eh? Bueno, pues ronda el de partido. El carácter y la casta portuguesa. Ahí está. ¡Hasta el 94! Sí, hombre. ¡Hasta que gane GTZ! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Mate blanco! Ahí está, GTZ ahora. Vamos a ver qué tal lo hacen. Vamos a ver qué tal lo hacen. Pero es una ronda importante. Si la pierden. Tienen que terminar el partido, Uri. Y si la ganan. Bueno, bueno, bueno. Posiblemente también lo pierdan. Pueden sacar el carácter del Madrid, cuidado. Anotando las pasadas y tal. Samon Alpha. Preparando este humo. Aguantando RLZ. Cuidado, que tiene el bombazo RLZ. Ah, ha sido un petardito. Ha sido un petardito. Otra más de cero. Vamos a ver quién es la doble cero. Tomás. Sí, doble cero. Llega el ocaso, ahora retrocede cero y es un 2 para 3. 2 para 3, activa la nébula, compa, que quiere rotar junto a su compañero. Van a querer entrar al punto de donde ya está preparado el final boss. Está Paika, ¿eh? Listo y separados. Preparado. Separación cósmica que va a lanzar… ¡Separados! Y bueno, de compa… Cuidado con Paika, ¿eh? Cuidado con Paika, cuidado con Paika. Va a plantar a Spike, compa, se abre Paika, bueno. Saca la kill sobre el plantador de Spike, la recoge rápidamente Silent, es un 1 para 2, Spike plantada, al retake for real. Una vez más Silent en un 1 para 2, eso sí, ahora no está a 16, está a 150 puntos de vida. Se viene abajo la Cosmic Divide. Dispersando toxinas. Esperando Silent, dispersando toxinas. Silent aguantando detrás de la caja, cero avanzando, junto con Morphiwau. Los dos agarraditos de la mano, limpiando zonas. Limpian la esquina o no, limpian la esquina o no. Finalmente no. Kill de Silent. Es un mano a mano. Cero que está con el Headhunter. ¡Triple! Triple para Silent. Triple para el uso. Octava para GTZ. No me puedo creer que no limpies la caja y vayas con la presión en la mano. En el Cruz de Omen, que lo vemos repetido. Y nos lo analiza Uriol Ruiz en la pizarra de Uri. Cruchazo, de Omen aquí, Paika. Se la jugaba, ¿no? A intentar matar al que estaba hablando a Spike. Bueno, era un all-in y le salió mal. Y luego Silent muy bien jugado, detrás de la caja. A ver, bien jugado por parte de Silent, entre comillas. Más bien troleado de Morphy, guau. No han limpiado la caja, sí. Morphy ahí. Morphy ahí. Error. Error garrafal de Morphy, guau. Cuidado con cero, cuidado con cero, que tiene visión, ¿no? Llega el Prowler, lo revienta RLZ. Preparando el apresar, buena, el pajarito, balas de pintura, calma, falla la bala cero que trató de meter atrás de la nebulosa. Fíjate dónde está Morphiwau, que saca la primera, saca la segunda. ¡Triple de Morphiwau! Recarga otra más de RLZ, 2 para 3. Y Samon Alpha tiene el golpe orbital. RLZ que tiene que recoger la Spike, le acaban de ver la melenita a Sofi. Le van a lanzar la flash, es fake, viene el precursor, le quiere morder. Viene muy agresivo ese perrito, pero lo acaba destruyendo Fragger, que no puede con el golpe orbital. Es Summon Alpha quien acaba con él, se queda solo RLZ, 1 para 3. Tiene a Spike en sus manos, hace la apertura, le lanzan el Molly, muy debilitado Paika, que remata. Duodécima ronda para Forrial, que va a contar con 4 puntos de partido. Muy bueno Paika, ¿eh? Sí, sí.
¿Estaría en el torneo que narramos de Rust o no, Paika? No me suena. No, 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 no. Pero qué nivel de Paika. Morphy Wow sí que estaba. Morphy Wow estaba. Seguro. Buen trabajo de Morphy Wow ese día. Buen trabajo de Morphy Wow, Yuri. En esa única prueba que jugaron, ¿no? Sí, buen punto caliente. Da igual, Uri, no está listo. El juego en el que esté. Morphy Wow siempre es un seguro de vida. Sí. Y aquí en el VP lo sabemos. Resolutivo. Sí. Qué buena defensa italiana. Teleportador listo. Sí. De Morphy, ¿no? El tour del Coliseo sale ahora. El tour de Julio César para cero. Rompen el tormento. Y cuádruple punto de partido para Forrial, ¿eh? Y mira la compra de GTZ, ¿eh? Hay carencias. Hay carencias. Están en crisis económica. Destruye el Prowler con esa... No, no ha destruido. Ha tirado de encuentro. El Prowler que se ha ido contra el muro. Se mantiene ese 5 para 5. Se lo quiere tomar con calma ahora GTZ, esperando una posible agresiva del equipo rival. No va a llegar esa agresiva. Pero se van a reagrupar para querer acabar en el punto de A, donde están Morphy Wow de nuevo y acompañado de Cero, que tiene el Tour de Force. Cuidadín, cuidadín con esto. Cero aguantando. Llega RLZ con el perrito, dominando zonas del mapa. Llega ahora el bueno de Paika. Tratar de sacar la primera. De momento aguanta Tino. Otra vez el bombazo. Paika, paciente, esperando 5 para 5. Story se podría terminar aquí. Sí, sí, podría ser el final del partido. Apresar balas de pintura. Y hasta luego, Lucas, ¿no? Que debería ser. No, le han dejado muy debilitado, pero sigue aguantando Silent. Se mantiene el 5 para 5. El tiempo corre en contra de GTZ, que tiene que activar el plan de la Spike. Veneno que aterriza, el segundo también, cierra telones y el cohetazo que acaba con Compa, que era el portador de la Spike, la recoge de nuevo Frager. Tiene que hacerlo a contrarreloj el conjunto portugués. Spike acaba con Frager, 13 segundos por delante. Este puede ser el fin, Sergio. ¡Madre mía, Paika! ¡Triple tremenda! Doble de Nazca ahora. Dos para dos, llega el plante de la Spike, comienzan a disparar, quieren atravesar la caja. Saca la primera Samon Alpha, cierra Felo. Venga. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Victoria para el caballino rampante. Victoria para Forrial. Victoria para la escuadra italiana. Se prende Italia, que avanza. Sí. Que avanza en el grupo. Se va a tener que ver las caras, eso sí, contra Case Esports el viernes, en el último partido de la jornada. Así que mucha suerte para los italianos. Sí, ese partido. Bueno, y una lástima, ¿no? Para el equipo portugués, ¿no? Esta que parecía que era la competición de los conjuntos portugueses. Finalmente ha caído el equipo de... el equipo de GTZ. Mucho ánimo para ellos, ¿no? Pero bueno, caen eliminados en Pastor Real, ¿no? ¡Paites italiano! ¿Sí? ¿Has estado en Italia? Sí. Muy bien. Varias, en varias ciudades de Italia. Yo también. Roma. Florencia, Cataluña. Venecia. Yo no he cantado Venecia. Venecia. He cantado Aspen. Torino. No he estado en Torino. Palermo. No he estado en Palermo. No. Solo he estado en Florencia, en Milán y en Roma. Yo es que hacía los típicos cruceros del Mediterráneo y tenía 5 paradas en Italia. La burguesía catalana, ¿no? Aquí con los Ners. Aquí estamos viendo destacado Paika. Internacional Paika, ¿eh? Sí. No sabía si era Paika o Nikita Sirmitev. Nikita. Hombre. Alfajer, ¿no? Mejor. Sí, sí, muy bien Paika. Muy bien, sí, sí, muy bien jugado por parte de Paika. El italo-ruso, ¿no? Supongo que es. Imagino que sí, ¿no? En VLR sale como ruso. Ya, bueno, aquí le sale como ucraniano. Será italo-ruso. Italo-ruso, por eso. Italo-ruso. Sí, vale. Es italo-ruso. Sí, italo-ruso. Sabemos, sabemos. Español también. También, sí. Yo y en Paika, ¿no? Nos gusta Paika. Sí. Ojo. Bueno, el más destacado del partido, sin duda, ¿no? El bono de Paika, que no creo que osen a quitarle el MVP. Inclusive la mejor jugada. La mejor jugada. Es que había varios. Bueno, el Ace. El Ace de Paika, ¿eh? El Ace. Paika hoy va a ser aquí. Se lo lleva todo. ¡Oh, mejor jugada la tenemos ya! ¡Qué rápido estamos hoy, claro! Javi sabe cosas. Quiero jugar al balón, Javi. Claro. Vamos a ver la mejor jugada ofrecida por MediaMark e Intel. La mejor jugada de este partido. Tremendo, te acabamos de vivir la emoción de la Crossfire. Mejor jugada de MediaMark Intel. Va a ser Lace, sí, ¿no? Sí, mira cómo lo pilla todo Jota. Lo ha pillado entero, ¿no? Ha pillado todas las kills. El bombazo aquí, la triple, la apertura y pimba. Sí, sí. 4K. Otro ace completo, de Jota, en esta. Siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Un ace tremendo de Paika. Espectacular. La mejor jugada de MediaMark Intel, sí, este ace. Tremendo. Increíble. El ace de Paika ha sido una maravilla, extraordinario, tremebundo, apasionante, brillante, sí, brillante, extraordinario, brutal.
Y un diamante en bruto, sí. Es Paika. Paika, cuidado con Paika, ¿eh? Hay que echarle un ojo a este chaval, sí, que tiene cositas. El MVP, ofrecido por MediaMark y La Ferrace. Igual Paika es suscriptor del canal y no lo sabemos, claro, los tips de La Ferrace. MVP, ofrecido por MediaMark e Intel. ¡Para Paika! Paika, bueno, claro, ahí está. Nos va a quitar hasta los patrocinadores. Como siga matando así, Uri. Madre mía. Qué bueno, Paika. Voy a seguirlo en Twitter. Me ha caído bien. Ha hecho un mapazo, ¿eh? No ha llegado a las 30 por una, ¿eh? Se ha quedado una kill del doble de reto. Seguro que Paika tiene un nombre tremendo. A ver, venido. A ver. Ay, tenía el VR encendido yo aquí. Ah, lo miro ya, lo miro ya. Claro, todo está siguiendo. Mira, ya. Paika se llama Iván. Iván Zilinski. Es ruso eso. Muy ruso. A ver, en Twitter. ¿Tienes Twitter, mi colega? Bueno, aquí estábamos viendo los highlights, ¿no? Los highlights de un partido apoteósico, el que acabamos de vivir, sobre todo por parte de este hombre, ¿no? De Paika. Sí. Sí, y eso es que GTZ aparecía, ¿no? En la defensa, en el último tramo de la defensa, que se podía, bueno, que se metía en el partido, ¿no? Con ese parcial de 6 rondas que se ponían por delante tras el 0-4 inicial, pero... ¿Qué te parece hoy si vemos el Dream Team? Vamos a verlo. El quinteto, el quinteto. De Medak. 5 jugadores. Para soñar, venga. Los 5 mejores del día de hoy. Grubiño. Posición por posición. Paika. Si no está Paika, Paika, Grubiño, Paika, Grubiño y 3 más. Paika, Grubiño, Minibu. No, pero bueno, puede ser Minibu con el doble duelista. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Dream Team de Medak. Grande Medak, siempre con el Dream Team, ahí está. Paika, Minibu, Morphy, Wow, Grubiño y Paura. Bueno, hemos acertado. Sí. Con 3. Es que, a ver, Paika tiene que estar. Es que el partido de Paika ha sido... Es que tampoco nos hemos arriesgado. Espero mucho, espero que la gente que se ha quedado a ver el partido haya tomado, sí, apuntes, ¿no? De cómo sobre jugar una race clínica. Y de cara al año que viene, igual Paika está en la Rising del año que viene. Cuidado, ¿eh? Después de este gran partido que ha hecho Paika. Y vamos a ver qué hace contra Kase, ¿no? Paika contra Minibu. ¡Buah! ¡Buah! Vuelo de altura, ¿eh? Me están grabando. Altos vuelos, altos quilates. Cuidado, cuidado con lo que hay mañana, Uri. De hecho, mañana es ese partido. Es mañana, ¿no? Es mañana. Porque no sé si tenemos el horario de mañana. No sé si tenemos el horario. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque primero vemos el grupo. El grupo. ¿Cómo está el grupo? Este grupo D. Grupo D en el que Kase Esports se medirá a Forreal, al equipo italiano, por un puesto en los cuartos de final. Y ahora mismo vamos a ver los enfrentamientos de mañana, don Uriol. Bueno, ¿cómo empezamos? Qué tarde. Dios. Qué tarde tenemos, ¿eh? Team Queso contra KPI, partidazo. El segundo, apasionante, Movistar Riders contra Yutoru. Otro equipo italiano. Otro por ahí, equipo, ¿eh? Italiano. Podría haber doble representación italiana. UCAM contra Koi. Para finalizar, Kase contra Paika. De momento, los dos equipos italianos solo han ganado en Vine. Así que consejo para Movistar Riders y Kase, bané en Vine. Y consejo, consejo para vosotros, que cerréis este canal de Twitch, porque nos vamos. Hasta mañana, chicos, hasta las 5. Chao, que vaya muy bien. Un besazo enorme. Chao. Chao. Ahí está. Cracks.